funeral site. Yeah. This is the lecture part, so I'm going to try to. Okay, cool. Yeah, carry on. Aquí encontramos los entierros más importantes yeah, de la época. Yeah, here they found the most important sections of the area. Entonces se va a observar en la parte alta de la montaña. We're going to observe them in the highest part of the mountain. Entonces los sarcófagos, ¿no? Que son cápsulas funerarias, cápsulas son tumbas, y en el interior encontramos el cuerpo de momificado. Yeah, so exactly what I told you before about how con ofrendas de animales momificados. Yeah, ofrendas is like they found them with offerings of animals. Y también conchas pondi. And conchas is a tuna shell, like the orange coral shaped clam shell. Es una manera de rendir culto tributo también a los muertos. Yeah. Porque ellos pensaban que después de la muerte había otra vida. So they think that after they died is another life. That's why they. Por esta razón que ellos se enterraban con pertenencias y culto que ellos tenían. Mm-hmm. Como los chachapoyas no utilizaron objetos importantes como el oro, solamente encontró ofrendas de ese tipo. Exacto. So no son chachapoyas. Este es chachapoyas. Este es chachapoyas, sí. Yeah. But there's no gold or other things. Sí, sí. No hay gold or other things of importance. No cerámicos. Oro, plata. Yeah, or silver. No gold or silver. Sí. Tampoco cerámicos. No cerámicos either. En los entierros no se han encontrado ofrendas en otras culturas. Yeah, like in other cultures, they didn't find ceramics or anything of value. Sí, la altura de cada sarcófago es probablemente 1.80 m de altura. Sí, ¿cuánto? 1.80 m. 1.80 m, so 1.80 m. Small people. Yeah, no, it's the big people. Sí, yeah. No, no, the culture people is the small. Okay, small. And the culture was, which culture? It's the big. Chachapoyas. Chachapoyas culture. And the year, do they know the year? The año, yeah, más it's o menos. The 50, so 500 years BC. Before, yeah, okay. Sí. Ahora vamos a ir y vamos a observar. Tenemos dos tipos de sarcófagos que observar aquí. There's two different kinds that we're going to observe here. El que tiene pintura rupestre, que se piensa que es el más importante, y el otro es la cabeza de la parte del viento. Sí, la cabeza de la parte del viento que está en este lado. Entonces vamos a ir hasta la parte. Okay, yeah, so we're going to see the kind with the head. Yeah, like here, before. On yeah. This side here. Cool. Vamos. Yeah, vamos. Yeah. Gracias. Es dependiente de la jerarquía que pertenecieron. O sea, los gobernantes, los que eran más importantes tienen cráneos, y los que no, de menor rango, no tienen cráneos. Esa es una manera de jerarquizar. The most important ones had craniums and the other ones no. Yeah. Interesting. Skulls. ¿Y the head? On the top, yeah. El cráneo que es en... Cráneo es skull. 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 Yeah, skull. Skull, como skull. Tal vez con drones también, también por la foto sí. Directa. ¿Sale bien? Con celular siempre se mueve, ¿no? Sí. Sí. Renacimiento, ¿no? O el nacimiento, la fertilidad. From someone really important. Chaske. He's wearing marathon. Is it marathon? He's got traditional. Yes. Oh, it's marathon. Oh, marathon. Chaske. Marathon. Maratón. That's probably running out there today. Yeah. Yeah.
going to happen to this guy, you drop out. Yeah, it's getting to the front. So begins our next crazy adventure. So we had to get the key off. Had to get the key off the guard, did we? Al inicio muy difícil por acá. Se hizo un trabajo con unos amigos de Italia. ¿En serio? Sí, la cooperación italiana dijo hay que invertir mucho en camino. Italians helped them build all this. Okay. Okay, into the cave we go. Okay. Wow. Antes de ingresar, alguna recomendación. On the internet, on Facebook. Se sabe de la existencia de los únicos entierros de chachapoyas. Solo tienen dos formas. Uno individual, el de Carajía, y otro colectivo, el del mausoleo de Rebash. Y ahí se enterraron las personas más importantes, de alta jerarquía, los más altos jefes, los chamanes, ¿no? Y ahí están, pues, hasta ahora en un lugar inaccesible donde no se puede llegar. Yeah, so there's only two different civilizations, is kind of what he told us this morning, yeah. The most important. Pero esa es diferente cultura que... La misma. Es la misma. La situación es la siguiente, ¿dónde está la población? ¿Dónde está la demás parte de la población? Entonces, en este lugar es un cementerio. Si nosotros estamos caminando sobre cadáveres, sobre restos. So yeah, we're in a cemetery basically. Okay. Aquí está la población. Les decía, la edad no conocemos todavía, pero sí, en la tercera etapa del proyecto se va a hacer un estudio de radio carbono 14 para ver, ¿no?, la antigüedad, para ver, ¿no es cierto?, a qué años, de qué edad, de quiénes estamos hablando, ¿no? Quizás pre-incas, quizás cuando llegaron los españoles, se escondieron, pero la mayoría de ellos están, pues, dispersos por todos esos lados. A partir de los 60 metros, vamos a ver el segundo paso. Okay, interesante. Yeah, so they're still studying and trying to figure out exactly why the remains were for all different areas, not only in one area. Okay, cool. Cráneos, sí, puede ser cortados. So it could have been like punishments, because here they only found like skulls. Posiblemente habrá sido un centro de ofrendas. Or maybe offerings. Posiblemente un centro de sacrificio. Or sacrifices. Muchas especulaciones, yeah. Todavía, pero no sabemos exactamente, ¿no? Yeah, nobody... Pero sí, con el cuello angosto. Wow. Y con el cuello amplio. Que servía para trasladar líquidos y para guardar granos. Like cosas como chicha. Like sí, chicha, granos, de la producción. Like they found like big ceramics, like hasta el 2000, yes, yeah. Hasta el 2006.
piensas cuántos años tiene este coro. Delicado. Sí. En un principio la gente muy emocionada se acercaba, ¿no? Ya peligraba la base, ¿no? Y aquí ya, y pues ya no más. Ajá, y por eso es casi como los. Festival. De música, poetas, representantes de lo que es la etapa costumbrista, la Tijana Minca, el barrio Labrador. Fuertes aplausos para este barrio de la dentro del distrito de Chuya. Choca para todos ustedes, señoras y señores, en este evento de Hatun Villa 2018. Manejamos tiempo, itinerario, plan A, plan A. This is Marissa getting me into trouble. I've just been prepping up the bikes and baggage. Transport to Lima. Coming at 7:30 this afternoon, this evening, and we're off in the morning. Load the bikes this evening. Hey Jill, why are we off to Lima in the van in the morning? Because you broke your little leg, didn't you? Okie dokie. Está cargando y le mando el. Le mando el otro. Okay. ¿Sabes qué pasaba? Mi celular se atrofó.